Con la visita del ministro de Cultura, Felipe Buitrago, se realizó la entrega del plan de embellecimiento del Centro Histórico y Barrio Cañaguate, abanderado por el alcalde Mello Castro, a través de los productos generadores de la convocatoria La Cultura Va, gestión 2020. En total, son 8 murales los que hoy hacen parte de este proyecto que busca convertir las áreas de desarrollo naranja en un distrito artístico y cultural, aportando de esta manera a la promoción del turismo y la reactivación productiva. Por su parte, el ministro de Cultura, Felipe Buitrago, indicó: esta gran iniciativa consolida un área de desarrollo naranja, un distrito cultural y creativo, un espacio de transformación para que la gente vea que con cultura los entornos son más amigables y más seguros. Se trata precisamente de transformar el territorio para que la gente vea que con cultura los entornos son más amigables, son más seguros y se construyen además como parte de nuestra identidad, parte de nuestro patrimonio, y nos permite mirar hacia el futuro con confianza, con base en nuestras tradiciones, con base en nuestras narrativas, en nuestras historias, y así pues mantener viva siempre la memoria del vallenato, de las historias, de todo lo que sucede en el territorio. Que habla de nuestra cultura, de nuestra tradición a través de estas hermosas pinturas. Por eso quiero manifestarle y siempre apoyarlos y decirles que vamos a seguir haciendo las inversiones necesarias, que la cultura es indispensable para nosotros y más que todo tenemos mucho que explotar para vender hacia el mundo lo que tenemos aquí en Valledupar. De esta manera es una cultura amplia donde todas las personas pueden vincularse, donde los artistas pueden expresarse y donde van a tener nuestro apoyo incondicional. Este importante proyecto de muralismo cuenta a través de cada obra las historias de la música vallenata y el viejo Valledupar. Los artistas Jacobo Solano, David Santiago, Juan Ruiz, Danilo Mindiola, Jader Montoya, Carlos Gutiérrez y Yarime Lobo fueron los encargados de darle vida al plan de embellecimiento del Centro Histórico. A estos murales se suma la importante obra denominada Nació mi poesía, en honor a la vida y obra del recién desaparecido cantante Jorge Oñate, realizado por el colectivo Pata Pinta y Muralistas Independientes. Hoy estamos presentes aquí hoy inaugurando nuestro mural, Un diferente bien común, también conocido como Debajo del palo de mango. En esta propuesta damos a conocer a través de una técnica mixta el juego de las texturas y a través de lo que tiene que ver con el lettering, y algo no muy común encontrar dentro del fondo de esta propuesta, la técnica acuarela. Encontramos sobre ella dibujos micros y macro, generando una perspectiva en lo que tiene que ver la propuesta. Encontramos en ella un pequeño fragmento de la canción Debajo del palo de mango, de una manera muy insignia y representando lo que para nosotros es el palo de mango a nivel nacional. Soy Danilo Mindiola, mi propuesta se llama Chipire. Estoy hablando en esta propuesta acerca de un nuevo pensamiento, que es exactamente lo que surge del tejido, un pensamiento que brota luego de esta emergencia sanitaria, un pensamiento en el que se valoran las cosas realmente importantes, como la naturaleza. También es el símbolo de la resistencia cancuama, porque de las cosas que la etnia cancuama ha perdido, de los elementos culturales que ha perdido, el sobreviviente ha sido la mochila. Entonces simboliza esa resistencia que debemos tener en estos tiempos difíciles. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Sede ubicada en la transversal 26, número 16, Cebis 118, en el barrio Los Fundadores. Recientemente inauguró un nuevo punto al norte de Valledupar, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.